Shit. Dios. Y ha matado a uno de ahí, ¿lo veis? Es enorme, ¿eh? Tío, yo me, para mí que hay que correr, ¿eh? Se vuelve loco y nos mata. Muy buenas, gente. Espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos a otro nuevo juego de terror corto. En esta ocasión jugamos a un juego de terror llamado The Shadow of Timidity, ¿vale? Que traducido al español significa sombras de la timidez. Y la descripción del juego dice lo siguiente. Esta es una pequeña experiencia de terror basada en SCP-096. Sensitive entity designated as SCP-096. Maintain constant communication. Vale, dice que hay un SCP. They might have encountered some trouble. Hemos perdido la conexión con el equipo Alpha. Es posible que tengan problemas. No olvides encender tu gafas de codificación. Manténgase en contacto en radio constantemente. Evite el contacto visual con la entidad. ¿Vale? Ahí dicen que hay una entidad. ¿Ok? No me ha dado tiempo a leerlo todo porque va tan rápido, pero bueno. Sabemos que aquí hay una entidad, ¿vale? Y han perdido contacto, pues, con nuestros compañeros. Vale, dice que todavía no hay señales con el SCP, que vaya, que continuemos. Vale, tenemos la furgoneta ahí. Qué guapo, se ve en blanco y negro, tío. Muy chulo, ¿eh? Gráficos PlayStation 1, creo. Muy guapo, muy guapo. Alpha team is out of sight. Everything is silent. No gunshots or any other sounds. It's freezing here. Moving on. Dice que hace mucho frío y que no oye nada de momento. Que hay un silencio muy desolador. Hostia, aquí hay un muerto, ¿eh? What the fuck? Oh no, I found the corpses of some of the Alpha team members. 096 must be close. Dice que es uno de los miembros, ¿vale? De los que han desaparecido. Vale, no tiene nada. Hostia, otro. Hostia, SCP. A ver qué pone ahí. Nombre, investigador. Hipótesis, tratando de otorgar SCP-096 sensibilidad. Observación. Ver estímulos visuales. ¿Cómo quito esto? Vale, alejándome. Uf, qué miedo, tú. Uf. Veremos a ver. El aire acondicionado. Vale, una foto. No copy, please. No copy, please. Hey, wait. Pause. Are you seriously rapping to this music and just make up the words as you go along? Really? Your audience is watching you. ¿Por dónde hemos venido? Ya no sé si hemos venido por aquí o por allí, tío. Creo que por aquí, ¿no? No puedo ni correr, ¿eh? Así que como haya equivocado de camino... Vale, me he equivocado de camino, ¿verdad? ¿O no? Ah, no. Pero esto sigue por ahí, tú. I've reached the Alpha team bunker. Otro muerto. Checking for any survivors inside. Scramble goggles are malfunctioning too.
Continuing the mission. Vale, dice que continúe con la misión. Que no hay evidencias aún. Hostias. Ok. Otro muerto. Hay una nota. A ver qué pone aquí. Registro de prueba de tejido. El tanque de contención en el que estaba el SCP fue colocado en la celda. El personal abandonó inmediatamente el tanque, que se abrió de forma remota. Los gritos de las dos entidades continúan durante 27 horas. Momento en el cual el ruido se detiene abruptamente. Las transmisiones de vídeo basadas en el sonar revelan que el SCP está severamente herido y abruptado. Está en la esquina suroeste, aparentemente molesto. La alimentación muestra que el SCP-682, en el extremo norte de la habitación, aproximadamente el 85% de su masa inicial ausente. Los equipos recomiendan recuperar ambas entidades con la relativa facilidad. Otros intentos de exponer a los SCP hacen que se aleje, saltando el lugar mientras se araña la cara y grita. ¿Vale? Hay un SCP que está muy loco por lo que vemos, ¿vale? El 682 me parece que... Sí. ¿Está muerto de pie o qué? Wow, esto es un dibujo del SCP, tú. Wow, aterrador, ¿eh? Uf. Aterrador. Vale, esto está cerrado. Pues continuemos, ¿vale? ¿Está más oscuro o soy yo? Dios. Command, I've located a cabin. I'm entering to see if anyone's inside. I hear something too. Dice que localice la cabaña a ver si hay alguien y que podemos tener contacto. Qué miedo, tú. Qué miedo. Vamos a mirar primero por aquí abajo si hay algo. Parece que no. ¿Qué es eso, tío? Como una especie de muñeco, ¿no? No será un SCP, ¿no? Terrorífico. Y hay algo ahí, qué miedo. Y este es el muñeco que está abajo. Hostia, es aterrador. Perturbador, ¿eh? Dios, da miedo, ¿eh? ¿Este será el chillón? Dios. Ya ha matado a uno de ahí, ¿lo veis? Es enorme, ¿eh? Hostia, yo me, para mí que hay que correr, ¿eh? Se vuelve loco y nos mata. Hay que irse rápido, ¿eh? No nos mata. ¿Está loco? Corre, perturbador, quiero irme. Por favor. Por favor, quiero irme. Por favor.
A ver si no me pierdo ahora, ¿eh? Vale, por aquí. Oh, oh. Lo oigo. Creo que voy bien, ¿eh? ¡Me ha cogido! 10, ¿para qué os quiero? Corre. Mira como un loco. Como un puto psicópata. ¡Corre, please! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Hemos llegado! ¡Wow! A ver qué pone aquí. Dice... Te las arreglaste para huir, pero a un precio terrible. SCP-96 nunca se da por vencido con su presa, una vez que ve su rostro. Te alejaste a toda velocidad y perdiste el control del auto, chocando contra una zanja. SCP-96 te alcanzó y te arrancó la cabeza. Misión fallida. ¡Wow! Buen juego de terror, cortito pero intenso, ¿vale, gente? Si os ha gustado a ustedes también, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros al canal, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. ¡Chao!